Mirá, papel. Mirá, papel ese también. Déjame hacer acá. Nada. Después lo del gobierno que tenemos aquí, son qué desastre, ¿eh? El ministro de Justicia, cuando le pregunta por la responsabilidad, por ni siquiera le preguntaron, ¿qué opinaba? Dice, no es un fracaso personal. Además, a mí me sostiene el gobierno. Como yo dijera, no es un fracaso personal, mi madre me sostiene. Pero dicen con una impunidad alguna. A ver, voy a poner esto. Impunidad. Porque la impunidad de los dictadores. Yo lo digo, pero no me creen. Viste que antes de que Trump dijera que no al pacto de la. ¿Cómo se llama? Al pacto de París. De. ¿Cómo se llama? Mira, en el caso de la ciudad. Sí, contra el. Para el clima, ¿no? No, que antes de eso. Sí. Yo le hice decir a Virginia por televisión, decirle que ya se va a ver en su política el carácter narcisista, egoísta y yo. Y al otro día el tipo dice que no, ya se empezó a ver. Y bueno, qué sé yo. ¿Tanto en casa? ¡Viva la vida, aunque yo perezca! ¡Viva la vida! Decía el masoquista. ¡Viva la vida, aunque yo perezca! Aunque yo perezca. Decía un masoquista. Sí, cualquiera, ¿no? Decía un masoquista cualquiera. ¡No! ¡Ya te perdoné! ¿Dónde estás? Fotografía de la bella de día. Tenés que poner la fotografía y decir, este no es Jesús. No estamos enterados que Jesús tuviese tamaño de polla. Este debe ser Menazo. Jefe auténtico de la secta de la poronga. Claro, yo no mostré ni la cuarta parte como soy papá. No, no te creas, ¿eh? Cruz. Sí. ¿Qué estás? ¿Por qué pasaste por ahí? Porque voy a despejar para que vean mejor el cuadro, que están todas las cosas por aquí. ¿Qué sé? Me llevo esto para acá, ahora lo vuelvo a poner un poco más acá. Están sentados en primera fila. Oh, me gusta jugar. Sí. Bueno. Esto va a formar parte del horizonte.
Allí en Londres fue un desastre, una camioneta atropelló a gente en la calle. Algunos se bajaron con cuchillos en un bar y acuchillaron a 8. Y un tiroteo en el metro de Londres. Claro, estaba toda la policía inglesa cuidando el partido ahí en Cádiz, me imagino. Habrán prestado policías ahí. Gaby Rico dice, saludito al maestro, el color del astro mayor, el rey sol. Muy bien. Hoy sí que no sé qué hacer, compañerito. No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé si tengo que estar aquí o tendría que estar en algún campo de batalla. ¿No? Alegrarme a los combatientes, combatiendo, ¿no? Muy bien. ¿No? Con ustedes, tocando la guitarra. Buenos días, dice Maribí Ávila. Maribí Ávila. Maribí, qué nombre interesante. ¿Eh? María vio, quiere decir. ¿Qué? ¿Qué? Tienes una carta de Pedro Lluvera. ¿Qué dice? Vale, después, es por lo privado, te lo ha pasado por privado. ¿Pero qué dice? Hay una América repugnante y odiosa. La América de Trump y de Bush. Y antes, la América de Kissinger y Nixon. Porque el imperialismo cambia el nombre y la cara de sus capataces y verdugos, pero lleva siendo el mismo hace más de 100 años. Pero también hay otra América. La América de Martí y Bolívar, de Fidel y Chávez, de Allende y Perón, porque la estirpe de los libertadores y la causa de sus pueblos se renueva y resucita a través de las generaciones. No importa cuántas cárceles, fusiles o mentiras se empleen contra ellos. América Latina ni se resigna ni se rinde. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Esa América es nuestra raíz y nuestro futuro, y no Bruselas, Washington o Berlín. Esa América, hermana nuestra, es la que vive en tu libro Canto a nosotros mismos. Magnífico recital, maestro. Un fuerte abrazo. Muy bien. Y tiene razón, ¿no? ¿Esto qué? Esto terminará siendo el cielo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Tormentoso. Pero ese color es muy fuerte para el cielo. Sí, vamos a poner un poco de esto. Ah. Mira, se meó acá. Yo la verdad quiero seguir escribiendo. Ya me pone contento, ¿no? Tener cosas inéditas. Pero la verdad tendría que estar orgulloso de la poesía que ya escribí, ¿no? ¿Quién sabe si puede pasar eso, no? Bueno, la gente se siente orgullosa por cualquier cosa, ¿no? ¿Esto es el amarrón? No, esto es negro. Maribí dice, ¿María? ¿Qué? No entendí. María B. Maribí. Maribí. Sí, lo hice. Ah, ya, Maribí. Me encanta ver su pintura.
Y Gaby Rico dice, se está cayendo el cielo. Esto se ve, el cielo mea sobre la ciudad. Había otro grandote. Ese me lo, mira, me las atrae. Es que ese lo encontré ahí atrás. Que, mira, este es como ese. Ese está blandito. Esto, si Dios quiere, va a ser en la tierra. Bueno, si Dios quiere, la Virgen y todos los santos. Hoy. Dios no sé si va a poder solo. Hoy la dueña de casa es enorme, hay que tener cuidado. Qué bueno eso de que América no se rinde. ¿Qué? Que América no se rinde. Claro. Pero está bien para pensar también en Europa, ¿eh? Sí, la estás obedeciendo a Norma, ¿no? ¿Cómo? La estás obedeciendo a Norma. No me ha mandado nada. ¿No te ha pedido nada? Qué raro. Sí. Es que la vida te da sorpresa. Pero estamos preparando ya el postre y ya está preparada. La mesa está puesta. ¿Puedo sostener aquí un momento mientras voy a poner el móvil? Toma, límpame, tú. Tú dale. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Te vas a mear? Voy a por el móvil para compartir. ¿Los móviles? Ahí tenés, no tiene. Ahí tenés a Elena. Sí, estaba esperando. ¿Lo necesitas ahora para seguir pintándose? Sí. Así llama. Está un poco negro, digo, todavía. Perdón. Sí. Nos peleamos aquí por el plano. Bueno, el curvo. Esto lo voy a contar, ¿eh? Las mujeres se peleaban no para hacer el amor conmigo, sino a ver quién me tomaba la mejor foto. Era muy artista la chica. Thank you.
se empieza. Se seca rápido. ¿Qué? Se seca rápido. ¿Qué necesitas? ¡Ay, ay, ay, ay! Qué bonito se ve. Es que a veces cuando dicen qué bonito se ve, no sé a qué se refieren, ¿cierto? ¿Cómo? Que cuando dicen qué bonito se ve, no sé a qué se refieren, si al cuadro o a ti. Qué celosa es esta, ¿no? No, no, no me parece nada mal. Una negación. No me parece. Nada mal. Bien, ¿no? Dice Maribí, Elena le va sacando muy guapo en las fotos. Sí. Gaby Rico dice, sí, mucha personalidad del maestro Menasa. Y Silvila Oshón dice, a la vida. Gracias a la vida. No, a mí, hay gente que no me gusta, esta chica no me gusta a mí. Porque pidió gracias a la vida que me ha dado tanto y se suicidó a los 3 días. Violeta Parra. Violeta Parra, sí. Después de escribir eso, gracias a la vida que me ha dado tanto. Joder, algunos dar las gracias le cuesta. Es que nada, Menasa es verdadero. Menasa dice que le gusta vivir y le gusta vivir. Es muy verdadero, Menasa. Me gusta comer. Me encanta comer. Me gusta la mujer, le encanta. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Primero mi mamá, después mis hermanas, después la vecina. Y así se fue agrandando el mundo. Le gusta pintar. Ensuciar más que pintar, ¿no? Estas van a ser personas. Silvi dice, con Menasa la vida parece lindísima. Y Gaby Rico dice, pues seguro ya no pudo más con la vida. ¿Cómo ve? Violeta Parra dice, pues seguro, ya no pudo más con la vida. No sé lo que dice. Hombre, la muerte no tiene justificación, ¿no? Que uno haga no. Eso. No, viste que, mira, hasta por televisión hoy dijeron, se unieron en la muerte prematura, los que murieron, ¿no? Intensa, pero prematura. Y el pero, usted sabe que es una modulación. Pero, todo lo que dijiste antes del pero no sirve. Lo que queda es, ¿no? Una muerte prematura, una mala muerte. Bueno, pero la verdad es que deja a la gente tranquila, que se muera cuando quiera, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Claro. Hoy estuve viendo una película de los océanos y de los mares, un documental. Y la verdad, la gente le tiene miedo al mar, porque mirá que el mar es rico. Y sin embargo, a nadie se les ocurre explotar la luna, que está en la concha de Dios. Pero explotar el mar, a nadie se le ocurre. A nadie se le ocurre. Ya te digo. No, claro, porque lo único que matan son ballenas, porque son grandes. El ser humano es una asquerosidad, ¡Qué asco! ¡Dios mío, bro! ¡Qué cagada la que estoy haciendo!
Qué bueno, qué cuadro. Está viendo bien. Impresionante. Sí, dice Gaby Rico. ¿Quién? Gaby Rico. A ver, dame rojo, ¿no? Rojo. ¿Este rojo? Sí, es potente normalmente. ¿Qué? Fosforito, la mascarilla está ahí. El rojo, ¿ves? Mira, este es rojo. El rojo está aquí. ¿Qué quieres? ¿Pero de spray o de...? ¿Por qué está esto? ¿Y esto? No, eso es de uno de estos. Que ya sí, se terminó. Que... Ah, que eso es. ¿Y este qué rojo es? ¿El rojo Caracayuchi? Es eso, rojo, como el rojo titán parecido. ¿Viste? Sí. Dame la paletita, Toma, límpiame esto. María Vieira. No. Como rojo este no es el rojo carmín ni por tú. No, carmín no. Es el rojo titán oscuro. Toma, tenés. Si quieres más claro. Sí. Dice María Vieira, fico siempre delicada, sí, observar sí, sí, sí. A mestre pintar. Estamos perdidos. La gente se muere. La película esa mía que dice, hay que matar a alguien. No, jefe, la gente se mata solo. Y es verdad, dame un pedacito de papel. Dos delincuentes, dice, hay que matar a alguien. No, no, si la gente se mata sola, jefe. Ay, ay, ay. La espátula que se usó siempre desapareció, ¿no? Sí, esa. Sí, hay que comprar nuevas porque se oxidan en el agua. Había otra. Gaby Rico dice, ya lo refleja el documental en la pintura. ¿Cómo? Ya lo refleja el documental en la pintura. La profundidad del mar, la luz que de la vida que la mujer suicida decidió abandonar por la profunda tristeza. La vida es tan frágil. Tan frágil, ¿no es? En definitiva, es más fácil morir que escribir. Yo conozco más gente que se muere que escribe. Es más fácil morir. No te rías, boludo. Silvi pregunta, ¿la resistencia al psicoanálisis es mortal? Sí, sí, tienes razón. Pero no en general. Si estás enfermo y necesitas psicoanálisis,
Y si resistís, es mortal. Pasó por estos chicos que se están muriendo ahora. Con el psicoanálisis llegaron a tener cierta fama, y cuando tenían cierta fama la confundieron con la inmortalidad, y ahora se murieron antes de los 50 años. Sí. La resistencia al psicoanálisis es mortal. Si vas a Calatayú, pregunta por don Manuel, que si no están los dolores, el favor te lo hace él. Está quedando Chupi, ¿eh? Chupi Rinky. ¡Wow! Una mujer con abanico. ¿Cómo? Bailando con abanico. ¿Enanitos? Con abanico. ¿Cómo? Con un abanico, bailando. ¡Ah, esa le llegó! Sí. Está buen Dios, que ven que te saqué. Qué bonito. Qué impresionante, gracias, ¿eh? Qué bueno, amenaza. Sí, ¿no? Y Gaby, wow. El mejor pinte, maestro. La firma. Qué bueno. Mejor pinte, quiere decir, que no hable. Muy bueno, dice Marilyn. Wow, qué bueno. Qué maravilla. ¿Qué? Precioso. Este es el cuadro que hice para mi enamorada de Boston. ¡Wow! Pero no sé si lo va a poder pagar, ¿viste? Maravilloso. Porque lo hice pensando en ella. Compré la tela esta mañana, que me tuve que pedir a Cocurú. ¡Ya tenés tela! ¡Ya tenés tela! Tela en portero que decís dinero. Eso sí que tiene tela. Bueno, tiene la doble sesión, ¿no? En el sentido de que tiene muchas manias, ¿no? Muchos zumbanistas. ¿Qué es eso? No sé si os gusta. Chufa. Horchata, sí. ¡Horchata! La concha de tu madre. ¿Queréis? Yo sí. Gracias. Si vas a esa lechería, no pille café con leche. Mórfate tu pucherete, se le dijo otro beso. Y si andas sin medio encima, pedile fiado al mozo. ¡Y leche eso! Trufa. Digo, sí. De verano. Muy bien, no. Son libres, la verdad son libres. ¿Quieres tú? Que las mujeres conmigo son libres. Yo les dejo comer cualquier cosa. Pero si llegan a acostar con él, las mato. No. Estoy cada vez más sorprendido en mis pensamientos cada día que pasa. Digo, ¿cómo dejaron llegar a los 77 años? A un hombre que piensa esas cosas que escribo. Y que no oculté. Está bien, tengo 3.000 páginas inéditas. Pero lo que está publicado lo publiqué. Canto a nosotros mismos lo publiqué dos veces. Lo publiqué en castellano, 1.000 ejemplares, lo repartí por todo el mundo y después lo publiqué en edición bilingüe. Otros 1.000 ejemplares. Así que no lo oculté, no se puede decir que lo oculté. Ese libro tuvo éxito en Vallecas y éxito en la... Hay una española rusa española, una entidad. Porque ahí fui a recitar Canto a nosotros mismos, con gran éxito. Y en Vallecas. ¿Pero una asociación cultural o una institución cultural? Sí, es una institución cultural, Ruso Madrid o
o algo así. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Cuántas personas bailando! Sí, ¿no? Es maravilloso el cuadro. Maravilloso, maravilloso. Este es el baile festejando el Día de la Madre. Claro, y está la madre también, ¿eh? Bueno. Virginia, que es una visionaria, ve a la madre. Mira, está. Hay una mirada ahí arriba. Una o algo así, mira. Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Aquí hay una mamá como. No sé, eso me acuerdo. Hay Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Madrid. ¿Cómo? Centro Ruso de Ciencia y Cultura. Y hay otro que se llama Fundación Alexander Pushkin. No, el de Ciencia. Baja Rusia. Ciencia y Cultura, ¿dónde está? Dice bien, ¿eh? El martillo lo dejo en la mesa. Vale. ¿El martillo lo dejo? En la mesa. Lo deja en la mesa. Ahora estamos ahí con el aire este, Norman. Cuidado que está todo el strike. Lo pongo un poco más atrás, en la silla, ¿sabes? De acuerdo. La puta que te parió. Puedes abrir la puerta, sí, aunque entre calor. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Que hay mucho peste. ¿Así? Si te no, igual, tú no, bájate la tú baja. No. Es que huele todavía. Es muy fuerte. Peste. Voy a pasar una tablet para acá. ¿Me la pasas? ¿Con el mueble? ¿Con el mueble quieres? No. Sí, es un fusi, es como Rosita. ¿La mascarilla la bajamos? Silvi pregunta, por favor, ¿qué canción es la que cantó Clemons? Satán, querida, quise ser. Gaby Rico dice, perdón por el comentario fuera del tema, pero qué bella obra se ve en el patio. Ahí te. Es dentro del tema, lo preparamos todo con pintura. Primero lo pintamos y después lo hicimos. ¿Qué? ¿Ya está? Un grafite. Que se vea. Lo estropeamos, ¿verdad? No. ¿Qué le hacemos, dices? Lo estropeamos. No, está muy exótico. ¿Y lo dejas así? Sí, sí, sigue, sigue. No. Caribeño, parece. Pero. No, una mano de pintura le tenemos que dar y después. Uy, qué quitarla y va quedando eso. A ver, pruebo. Dale. Pero no sé si me da el brazo, ¿viste? ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo no? ¿Qué color le echamos, Inma? A ver, verde. Vale. You
mosquitos van dando irulirulán. La puse ahí a mojarse, la espátula, ¿qué hiciste? La espátula... Voy a dejar... Aquí. Toma. Vos sabés que cada vez me impresiona más. Tengo 77 años, ¿no? 76. O 7 años y medio. 76. Ah, 76, ya me parecía. 77 en septiembre. Faltan. En septiembre, te queda un montón. En 4 meses puedo pintar 130 cuadros, así me faltan como 10 años. Mira, pues a ver. ¿Quién me iba a ayudar? Yo. Bueno, mira. Andá pasando el pincel. Muy suavecito para que el verde lo vaya cubriendo todo. ¿Viste? Sí, muy suavecito, con un poco de agua o así. Sí, un poquito de agua y para que el verde cubra todo. Vale. A ver, como a ver si soy capaz. Vale. Muy despacito, muy tarde, no muy fuerte. Vale, vale, vale. Esto sí que no te lo pegaba, mandinga. Me recuerdo a la escena de la película. ¿Qué? A la escena de la película. Me dejo llevar. Me dame dejo verde. Llevar y pinto. ¿Cuánto? Dame el verde. ¿El verde? Sí, el verde que estaba usando. ¿Ese estaba usando este? Sí, ese es el que usaste. ¿Y por qué me lo alejaste tanto de mí? Cru, por favor, Cru. Ahora te dejo sitio para que lo pongas cerca. ¡No, no! Mira, así, mira, yo te digo. La pincelada tiene que ser así, mira. ¿Ves? 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 Vale. ¿Ves cómo cubre todo igual? Sí. Vos te preocupás porque hay que apretar, pero no tenés que apretar, dale. Y además te tenés que apurar porque antes de que se seque es. Dame otro pincel como ese a mí. Sí, está ahí, lo tienes ahí a mano. ¿Qué? En rojo. Bueno, no importa. Toma. Vamos a ver si es posible, ¿eh? Mm. ¿Eh? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Voy, voy, voy. Me cansaba menos haciéndome la paca, me tenés que decir. Ahora está,
la patria, la pared de nuevo. ¿La? A ver, Cremón. Sí, sí. Uy, qué difícil, ¿viste? Uy, qué difícil. Hay que tener algún color, ¿no? Muy difícil. A salir. La bajo un poquito. ¿Salir para allá o la bajo más? Puta que lo podemos meter manchado todo, mira lo que dice ahora. Deja eso tranquilo. Mira, mira cómo me manché la cosa, limpiame. ¿Cuál? La zampilla. Y después las uso para salir, dale. Habrá aceitunas por lo menos preparadas, ¿no? Cuando termine esto. Están en la mesa. ¿Qué? Están en la mesa, preparadas. ¿Ah, sí? Sí. Uy, Dios, está todo sucio. A media día dice precioso cuadro. Bien. Buenos días, Menasa. ¡Guau! Wow, ¡qué cuadro! Jacinta Chaparro. ¡Hola! Por momentos parece algo.
¿Qué? El color magenta de la imprenta. ¿Es de magenta? Y acá se ve magenta. Rebotó, ¿no? Bravo, ¿eh? Bravo, bravísimo. Muy bien. Cerca, ¿no? Sí. Un aplauso. Desde la Feria del Libro de Madrid, la poesía está presente, dice Amelia Díaz. Muy bien, qué bonito. ¡Qué belleza! Dice Jacinta. ¡Cuántos personajes! ¡Pero bien, eh! Sí, ¡qué bello! ¡Buenísimo! Sí, de ir del magenta. ¡Precioso! ¡Wow! No, tiene una profundidad, una luz ahí especial en la parte derecha. Aquí, que está más bien. Bueno, más bien. ¡Qué bueno! ¡Aquí, acá, acá! Vale. ¿Qué está? Mira, ahí arriba se queda.